Bueno, amigos, ya hemos llegado acá a Patulul y vamos a llevarlo a él también. Vamos a al doctor. Ajá, vamos a ver si se puede. Sí, venía dormido. Oh. Entonces, Juan Carlos, ¿qué? ¿Se va a ir con nosotros? Sí, te vas a ir. Va, está bueno. Vamos, pues ya mira. Está bien, entonces vamos a caminar. Bueno, pues así es como vamos a ir allá. No sabemos dónde exacto va a ir a comprar Doña Lencha. Vamos a tener que cruzar acá el mercado, si no estoy mal. Acá estamos por el parque. Nos venimos acá aquí al parque. Aquí vino a dejar el carro Wilder y pues nosotros vamos a acompañar a Doña Lencha hasta donde ella nos lleve. Casi vamos llegando, si no estoy mal. Ok, acá. Venía grabando por partes porque hay mucha música, entonces no se puede escuchar casi nada. A Cachía no le dio tiempo a ponerse su mascarilla porque venía cuidando ahí al niño. Aquí está haciendo cola Doña Lencha, que hay muchas personas por acá. Mientras tanto vamos a estar esperando acá. Ok, hasta ahorita ya pasaron, ya los atendieron. De estar caminando. Bueno, yo creo que estas son las últimas medicinas. ¿Ah? Estas son las últimas medicinas. ¿Y él no va a comprar otro? ¿Va a comprar otro? ¿Sí? Ah, se sentó un rato. Se van a haber cansado bastante. Tal vez. Sí, porque de tanto caminar, ya caminamos varias cuadras ya. 40 años. Bueno, ya casi vamos llegando acá para donde está el carro. Ya que ya compró todo el medicamento Doña Lencha. Ay, Doña Lencha, te iba a preguntar si que sea allá atrás bien. Ajá. Sí, tengo caliente lo del adoquín. Ácido del adoquín, eso sí, calienta está bastante. Está caliente, entonces viene haciendo como si era una bullita mera extraña. Yo creo que sí está caliente. Simón, entonces Si lo ponemos en la sombrita, de otro lado, en la sombra del sol, ¿eh? Ya compró ya las medicinas Doña Lencha. Ya. ¿Verdad, Doña Lencha? ¿Ah? Ya compró. Ah, ok. Entonces solo faltarían las la ropa y los juguetes. Pero meternos allá al mercado va a costar porque hay mucha persona. Lo que vamos a hacer es que si nos sentamos ahí en el puro parque. No, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar en el carro y lo vamos a dar vuelta para pasearlo. Ah, de veras va. Se da ya en la Lencha lo que ustedes van a comprar. Yo puedo dar vueltas aquí, voy a llenar gasolina. En lo que ustedes hacen las compras. Ah, está bueno. Entonces, Brian, te quedamos conmigo para cuidarnos. Va. Ingrid, ¿sí? Te vas conmigo entonces. Y va. Entonces, No, no. Aquí nos vamos a estar. Tal vez se queda la niña también con entonces, sí, tú, así es, vamos a ir a comprar la ropa. Ya estamos acá comprando la ropa. No sé cuántas mudadas. Se le va a comprar. Ajá. ¿Tengo a ti? Mira, esto es más o menos. 75 cada uno. 70. ¿Ah? 60. Vaya, no, tú vayas, pero vamos. Serían dos. Sí, serían dos, unas dos y unas dos playeritas. O sea, camisitas. Sí. Solo negro, mamita. Solo negro. Pues no sé si le pone calcetines. Pero igual hay que comprarle un par. Y un par de playas. Ajá. Un par sería dos, va, dos pantalones, dos camisas. O sea, camisas o playeras. Par de zapatos, calcetines. ¿Él usa camiseta? Ah, vale. Solo playera. Ah, solo playera. Sí. La camiseta lo quito. Lo que quiero comprar un cincho ahorita. Oh, también cincho. Ajá, lo más. Igual mamita, que también de 24. Para que no se le caiga el pantalón, puede ser. ¿Playera? Para eso sirve. Sí. El cincho creo que más adelantito. Sí, adelante, vende. ¿Dos te van? No. 10. ¿A ti cuello redondo, cuello B? Cuello redondo. Cuello redondo. La 8 no le queda madre. Es muy pequeño. Es en el. Y para no me compraron vestido. Ah, sí, ahí hay vestido.
No la haces un poquito más para acá para que no te pasen aventando. Porque si no, de largo va a pasar. No, las 12 vienen aquí. Ah, también Melvin ahorita se quedó allá en el carro con Wilder, Brian y Juan Carlos y la otra hermana. La otra hija de Doña Lencha, se quedaron ahí para distraerlo, para dando. Ahorita le están dando vuelta ahí. Andan paseando todo. Tal vez se duerme, porque así nos comentó Doña Lencha que se duerme. Cuando veníamos, venía dormido. También calidad. ¿No le queda muy pequeña? No, le queda muy tengo 12. Si quiere 12, yo tengo 12 más. Sí, eso sí también. Sí, porque así lo llevé uno. Ahí agradeciendo ahí a nuestro amigo Santos. Ahí muchísimas gracias ahí por enviar esta donación para Melvin. Así se llama el hijo de Doña Lencha, Melvin. Entonces, nosotros acá andamos en el mercado. Comprando las copitas. Ajá. Y si lo traíamos se nos hacía complicado. Si se podrán dar cuenta, aquí hay bastante gente que pasa y como es lo que y como despacio y entre dos. Entonces se nos hace complicado, pero nos venimos acá con Doña Lencha, ya que ella trae la medida exacta para él. Y lo más necesario le va a comprar lo que él necesita. El número de zapatos también. Ah, sí, no sé si le sabe también Doña Lencha. Hay un par de caites para, o sea, de sandalias para que él ande ahí en la casa. Ya cuando lo saquen, pues se utiliza el par de zapatos. Ajá. Sería bueno un par de boxers, ¿verdad? Sí, puede ser también. Sí, ¿para qué? ¿Se pone boxers? Sí, se pone, lo pongo. Ah, va. Está bien, entonces sería bueno también llevarle. Ahí vamos a ir comprando, entonces, amigos. Mientras tanto, vamos a continuar por acá. ¿Calzoncillo? ¿Calzoncillo entonces, Doña Lencha? ¿O boxer? No sé ahí usted lo que le va a colocar a él. Ah, sí, ese sí le queda. ¿Qué talla es esa? 10. 10, va, ese sería mejor. Que le queda. Es mejor así en pequeño porque eso se estira. Ese amarillo sí le queda también. Igual con todos. Son, ajá, la misma, son la misma talla. ¿Qué van a llevar, madre? ¿Qué van a llevar? Panes, hay tostadas, hay helados, y panqueques. Ah, bueno. Ajá. Bueno, ahorita ya está comprando los calcetines. Se le va a llevar un paquete de calcetines. Y ahorita vamos a ir a buscar una zapatería para ir a comprar los zapatos. Vamos. 36. Pues no sé, ahí no sé cuáles va a llevar Doña Lencha. Ahí ya sería de tenis, zapato normal. ¿Y qué número es? Yo tanteo que este, este que es número 37, sí, no, más o menos. ¿Sí, este le quedaría? Porque él no puede decir que me queda apretado. No. Que a la medida tendría que llevarse. Va a estar muy cómodo, ¿verdad? Sí. Ahí te tanteas en la leche. Como usted la mamá, más o menos, ya sabes. El corte del pie. Sí. Entonces no sé cuál llevaría Doña Lencha, ahí ya sería no cuál usted diría. O tenis. O normales. O normales, a usted manda. Bueno, voy a este, digo yo. Está bueno, va ahí usted la que. Ajá, ¿está bien eso? Sí. ¿Le queda? Está bonito también. Está bonito ese. Déjame decirle a él, si le compro tenis, los tenis lo encierro, se despega. Y se despegan rápido. Sí, entonces. Está la medida cabal, o sea, la talla. Que yo digo. Que se le está haciendo un cálculo, ¿verdad? O sea, un tanteo. Porque como él. Es mejor que le quede un poco grande y no muy apretado. Exactamente. Entonces ya sería de. Sería bueno, lo vamos a ir a medir y no le queda, no le entra. Va, ahí está bien. Está bien también. Entonces vamos a continuar por acá, amigos. Bueno, pues amigos, venimos acá a comprar juguetes, ya que se contactaron con Ingrid, entonces hasta allá anda. Ya que no sé cómo sería, ella tiene la información acá de la persona que se contactó con ella. Hoy venimos a ver los juguetes que la familia Castañón y Consuelo Fajardo, ellos se comunicaron conmigo, me dijeron que le compraron juguete al hijo de Doña Lencha. Ah, sí. Y aquí estamos viendo los juguetes que allá.
Sí, lo van a probar. Vamos a ver qué tal funciona un dinosaurio y un carrito que da luces y todo, para que él se distraiga ahí jugando. Entonces nosotros ahí, mientras tanto, le agradecemos también ahí a la familia Castañón. Consuelo Fajardo, gracias y bendiciones para ella también, donde ella se encuentra también en su trabajo, en sus labores también. Algo que le quiera decir ahí también a Santos. Pues le agradezco también a Santos también y bendiciones para él también, donde se encuentra en su trabajo. Pues le doy muchas gracias a Dios a él también, que él también lo está viendo a Melvin, a ver cómo está de su salud. Sí. Él no puede hablar, él no puede comer solo, él no puede bañarse solo, uno lo tiene que bañar. Pues ahorita aquí ya le estamos pidiendo los juguetes. ¿Oye? Y bendiciones para Santos. Bien, a Cebolla, ¿eh? Ok. A ver. Ahí pudieron escuchar a Doña Lencha. Vamos a ver allá qué tal. Ahí veniendo, dinosaurios. Está bien bonito. Está bien bonito el dinosaurio. Hay música. Mira qué bonito, ¿verdad? ¿Ah? Permiso. Pase ahí, ahí pase usted ahí, Doña Lencha. Ahí. Doña Lencha. Mire. No sé qué, qué opina usted con eso para él. Ah, sí, bien, está bonito. Está bonito, ¿va? Está bonito. Tira luces. Como es lo que más se me va a agarrar. Él quiere jugar así con piedra. Ajá. Con piedra juega. Me va a agarrar. Ay, hasta el carrito queda tirando luces. No, está pitando. Ay, qué calidad. Yo voy a llevar uno para mí. Mira qué bonito. Mira. Empezó a loquear. Van a marear las personas que van a ver. Ah, van a ver mareos. Ay, sí, a donde topa él regresa. Ajá, regresa. Ah, él solito trae, mira. A ver si va recto a un solo lugar ya. Va recto. Qué calidad, mira. ¿Nos llevamos eso? Ajá. ¿Estaría bien, Doña Lencha? Sí, está bueno. Va, está bien, entonces sería esos dos seños. Ajá. No le va a dar miedo el dinosaurio. No, no creo. Está bien bonito. Bueno, entonces así es como vamos a dejar esto por acá, yo creo. Así es de que ya hemos comprado básicamente todo lo que hemos tenido pendiente. Ahí llevan las bolsas, ve, ahí va todo. Vaya, entonces nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.